Hola, mi nombre es Rubén y bueno, estamos intentando tentar al Barbo Comiso y bueno, voy a comentar un poquito la jugada de cómo lo estamos haciendo. Vale. Como cebado, bolas de Meteor, que va muy bien para el Barbo. Micro de pele del mismo sabor, de Meteor también. Y unas cuantas bolitas de cangrejo que también les gusta. Y bueno, todo ello las hemos troceado, las hemos troceado y las hemos remojado con el Spot Quiz de M1 de SBS, que un líquido que va muy bien para estas cosas. Bueno, estamos en invierno. El que se dedique a la pesca del barbo sabrá que, bueno, es de las mejores fechas, por no decir la mejor fecha para intentar su pesca. No sé por qué, pero se encuentra más activo en invierno. Y bueno, más cosas deciros. Estamos con los Real Drop de queso en las tres cañas. Este en su caso no es de queso, pues los de queso yo los tengo en un bote más grande, pues dado que los uso mucho, necesito mayor cantidad. Y bueno, los montajes han sido este montaje, un montaje normal con una microanilla, un anzuelo Cursan del número 6, porque el barbo tiene una buena boca y que agarre carne. Un par de granitos de maíz de queso de Real Drop, como os había comentado. Un bajo trenzado de Hunter Bright de Climax. Nada, poquita cosa, aquí no tenemos obstáculos donde haya árboles o lo que sea, es un 0.25, algo finito, que no se note mucho, que no dé mucho cante en el fondo. Bueno, otro montaje que estamos utilizando es el mismo bajo, Hunter Bright, y en este caso el anzuelo es el nuevo crank de corda. Lo he probado en alguna que otra ocasión y me ha ido bastante bien. Es un anzuelo anchote que coge bastante carne y va bastante bien, pero en este caso estamos utilizando este montaje, que es un montaje muy curioso, que se trata de una concha con un granito de maíz en medio. Yo le pongo rojo, que simule como que fuese lo que se encuentra en el interior de una concha normal, con un plomito para que caiga siempre de forma panza arriba. Y bueno, todo ello remojado en queso igualmente. La concha lleva metida en el dish de queso mucho tiempo y huele también a queso muchísimo. Y bueno, más cosas comentaros. Como mix de las mallas que estamos utilizando para que no esté el cebo solo en el fondo y tenga un poquito más de atracción para que coja nuestro cebo anzuelo, bueno, pues hemos utilizado el mix de Meteor, micropeles de Meteor también, unas cuantas bolas troceadas de Meteor, y creo recordar que no lleva mucho más, y remojado con su mismo dip.